Bienvenida toda la amable audiencia que nos acompaña a través de la televisión y la radio de Morelos. Este programa Voces Mujeres hoy trae para ti un tema muy importante, la planificación familiar. Para ello, tengo el gusto de saludar a la doctora Sheila Jiménez Durán. Ella nos acompaña de los programas de planificación familiar y salud sexual y reproductiva en adolescentes en servicios de salud Morelos. Hola doctora, ¿cómo estás? Hola bueno, Susana, buenas tardes. Estamos aquí para platicar con la población sobre lo que es la planificación familiar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hablar de planificación familiar hoy me parece que es una, un tema de mucha relevancia cuando hablamos de la reproducción y específicamente en el tema de nuestras adolescentes. Me gustaría poder plantear contigo cómo es el panorama hoy en día con el tema de la reproducción sexual. Pues sí, de hecho es un tema sumamente importante. Nosotros en el programa hemos estado tratando y, y tratando, trabajando de empoderar a lo que son nuestras mujeres de, del Estado, desde las más pequeñitas, que el día de hoy sabemos que gracias a todos los avances tecnológicos tienen una, un acercamiento más pronto de lo que es este, la reproducción, la vida sexual. Y nosotros estamos buscando que desde pequeñas edades, pues ellos puedan este, tener acceso a información real científica que esté garantizada que los proteja en su salud. Y bueno, uno de los de los objetivos del programa es que las personas este puedan tener una vida sexual plena, pero también con el beneficio de tener una un cuidar su salud y no tener embarazo, embarazos no deseados justamente vivimos en un momento en donde las tecnologías de la información y la comunicación están al alcance de nuestra mano. basta con, con scrollear y basta con hacer uso de las redes sociales tenemos acceso a la información. También tenemos que aprender a distinguirla porque no toda la información uh -huh. que, que se encuentra en los medios es pertinente, es oportuna, es cierta, es verídica. Y aquí nos enfrentamos como a un tema que es la sobreinformación, pero hay otro de fondo que a mí me parece que es altamente preocupante y es el embarazo adolescente. Sí, de hecho, eh, pues en los últimos años hemos registrado embarazos, tal vez no hayan aumentado, pero sí ya estamos detectando en edades más pequeñas, que a lo mejor antes era decir, no, pues una niña de 12 años no se embarazar, a veces ya están presentándose esos casos. Entonces es lo que nosotros estamos trabajando con la población desde los padres, en las escuelas, con los mismos este, adolescentes, para que ellos puedan tener acceso a esta información y en el momento que en su vida enfrenten la decisión de tener o no relaciones, ya sea con ese conocimiento de que, bueno, existen métodos, existen formas, medios para evitar embarazos y puedan tener ese disfrute de una vida sexual, que bueno, que ahora que ya existen los derechos de los adolescentes, ya es parte de ellos, es parte de un derecho que ellos tienen es un derecho, así como la información también es un derecho, la salud y una vida plena. en todo este marco de sociedad de derechos, qué es la planificación familiar hoy en día? pues nosotros lo que buscamos es que la planificación la gente la tome como un derecho. no es de que hay... Eh, me están diciendo que ocupe este método porque ellos quieren lo que buscamos con la población es que ellos se empoderen de eso, que lo tomen como un derecho, que es un beneficio y que es algo que es parte de su vida. Tanto como la salud de que nos vacunamos, también la planificación es parte de esa salud que nosotros estamos otorgando. Pero que ellos lo vean como una decisión propia y que ellos sean libres de decidir. Existen muchos métodos en los cuales dependiendo de sus características sus decisiones a inclusive el estilo de vida de cada persona le podemos otorgar a las personas eso es lo que estamos buscando que sea un derecho no una imposición como anteriormente creemos o creíamos que así se hacía. podemos decir que la planificación familiar es un tema que le corresponde mayormente a las mujeres nosotros estamos buscando que ese tema ya sea tanto como hombres como mujeres. Sabemos que el día de hoy pues, los métodos están un poquito más encaminados a las mujeres. y si ustedes notan, pues están los diUs, los implantes, una gama de métodos que pues, los que los van a utilizar son las mujeres. Pero la decisión de la planificación familiar es de dos personas, tanto del hombre como de la mujer. Buscamos que sea por en la pareja. Para hacer un, un hijo necesitamos un hombre y una mujer. También para cuidarnos necesitamos que la decisión sea de las dos personas. Siempre y cuando igual, pues la mujer tenga ese empoderamiento de que es mi cuerpo, te estoy preguntando cómo queremos cuidarnos. Porque en algunas ocasiones, bueno, el hombre es el que dice que no quiere y entonces es cuando ya llegamos a que la mujer tome la decisión sobre su cuerpo. Pero sí estamos buscando que sea igual, que sea con equidad esa decisión, tanto como para los hombres como para las mujeres. El tema de la planificación familiar tiene que ver con un tema a largo plazo, a mediano plazo. Planeamos, sí, tal vez lo que voy a hacer hoy en la noche y si me voy a cuidar o no, pero también lo que va a suceder conmigo en nueve meses, si es el caso de un embarazo, y, y también se va a empezar a contraponer con voy en segundo de prepa o segundo de secundaria, y esto está interrumpiendo mi vida. ¿Qué pasa con el tema planificación y planeación? De hecho, esa es una... Un concepto que nosotros también dentro de ya todas este, estas prácticas que ejercemos con los centros de salud, con la población, con las escuelas, estamos tratando de compartir y de infundir, que es el proyecto de vida. Que desde pequeños ellos sepan que existen más alternativas, carreras, estudios, deportes, y que a la par de eso ellos pueden tener una vida sexual libre, pero protegiéndose y que ellos puedan tener ciertas metas, inclusive hasta en niños, adolescentes, inclusive adultos, a veces el proyecto de vida es algo que no tenemos como estipulado en nuestras vidas. Lo que buscamos es eso, que tengamos metas a corto, a mediano, a largo plazo, que pues siempre el proyecto de vida es que yo quiero estudiar, hacer una universidad, pero que esto, el tener un embarazo no deseado, me lo interrumpa. Entonces sí, también estamos tratando de que sea parte de toda esta educación de la planificación. Pero ya está incluido la parte de que lo planeemos, lo proyectemos. Que si yo quiero a lo mejor acabar la universidad, bueno, sí puedo tener mi vida sexual libre, pero si ocupo un método o me cuido de tal forma, voy a acabar la universidad sin ningún problema y llegar a mi proyecto de vida. Doctora Sheila Jiménez, tú estás en los servicios de salud y tu trabajo se enfatiza en adolescentes. ¿Quiénes se acercan más a la consulta? ¿Hombres? ¿Mujeres? ¿Cómo, ¿Cómo es la realidad en tu trabajo? Pues, por ejemplo, en la parte de los adultos, pues sí, como las mujeres son a veces las que tienen ese eh, cuidado de la casa y tienen a veces un poquito más el tiempo, son las que se acercan más a los centros de salud. Estamos tratando de tener horarios un poco accesibles para que, por ejemplo, inclusive las, las mamás trabajadoras que a las cuatro o cinco... Este, a lo mejor el centro de salud ya cerró, pues tengamos horarios un poco más amplios que le permitan al a usuario acudir en otros turnos. Igual con los hombres, que a veces son los que salen más tarde, puedan acercarse. Ya en el área de los adolescentes, pues aquí sí hemos notado que, eh, no sé si. Todo el trabajo que se ha estado realizando con ellos nos ha permitido observar que ya de igual manera tanto los hombres como las mujeres son los que tienen esas dudas en esos acercamientos. Nosotros en las capacitaciones que tenemos en, en algunas escuelas eh, es igual eh, las preguntas tanto de mujeres como de hombres. El interés podemos el interés decir que es parejo. Es igual. Entonces pues eso creo creemos que es como un beneficio es una ganancia de todo el trabajo que se ha realizado y bueno eh, pues en, en ellos es donde empiezan las dudas. Eh, nosotros lo que estamos tratando es de que las unidades de salud eh, tengan ese ambiente de confianza para los chicos y que cuando ellos se acerquen, pues haya un cierto trato con ellos que permita que pues el chico diga, no, pues aquí sí me, si sí tienen empatía conmigo, si sí me están entendiendo, o sea, tengo esa confianza de regresar, pedir preservativos, información. Y también estamos trabajando dentro de las escuelas con chicos que son la educación a pares. Debo es. interrumpirte en este momento. Y lo bueno es que venía muy nerviosa y mírenla, ya no hay quien ya la pare. No Sheila, de verdad que me da muchísimo gusto ver la emoción con la que estás describiendo tu trabajo. Y te interrumpo porque vamos a regresar un poquito después del corte y a seguir platicando. Vamos. Me gustaría hablar contigo de métodos y me gustaría también hablar contigo de la profesionalización, porque si están logrando empatía con las chavas y con los chavos, seguramente podemos tener buenos reflejos en materia de prevención en salud sexual y reproductiva. Hacemos esta pausa y enseguida regresamos. Estamos hablando en Voces Mujeres de Planificación Familiar y específicamente en una etapa de la vida la adolescencia así es que vamos a retomar el tema hay unidades de salud exacto nosotros en las unidades de salud este pues este, día a día capacitamos al personal para que estén en los en lo más actualizados en los temas de planificación familiar. En caso que se acerque algún usuario, pues si pide alguna consejería, alguna asesoría, se le pueda dar la información más actual sobre los métodos anticonceptivos que tenemos en el Estado. ¿En dónde están esas unidades de salud? Las unidades de salud están repartidas en todo el Estado. Eh, nosotros tenemos 204 unidades fijas, hay 12 unidades móviles, las cuales. Este, pues están en todo el estado y pues la gente puede acceder, de hecho es la más cercana a su domicilio en la cual ellos tienen el servicio. Inclusive en el ámbito de la planificación familiar, eh, si ellos deciden el usuario acercarse a una unidad, con la libertad de que a lo mejor no sea su unidad asignada, puede pedir la consejería. A ver, esta parte me parece muy importante. Si yo soy una chica adolescente y quiero cuidarme... Quiero saber si estoy embarazada o no. Quiero planear para no embarazarme y para disfrutar de una vida sexual con control, con autocuidado. Me acerco a cualquier hospital y pido ayuda en cuanto a planificación sexual y reproductiva. Sí, de hecho, bueno, ahorita en estos momentos existen la, los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. Dentro de ellos, este, pues son 12, 13 normas que para los adolescentes este, dan beneficio a este, a este tema. Y dentro de ellos existe también lo que es la norma 047. Ella ya tiene ciertos, este, ciertas indicaciones en las cuales cualquier adolescente que acude a un centro de salud po, a solicitar ya sea consejería o inclusive que le coloquen un método, se le debe otorgar ese, ese servicio, sin la necesidad de algún adulto. ¿Por qué se, se creó esta norma? Bueno, pues anteriormente las chicas si no llegaban con una póliza o con su papá... Pues no les daban el servicio. Y Entonces, justo es lo que no querías hacer exacto, como chava. Exacto. Pues a veces era que, pues, si ya tenían relaciones, era como el secreto. Y solamente hasta que a lo mejor resultaba embarazada, pues ya todo el mundo se enteraba. Si es que llegaba el caso de que había esa confianza, si no, pues ya directamente, cuando ya el, el embarazo estaba más avanzado. Se creó esta norma justamente para eso, para amparar a los adolescentes y que ellos, si solicitan esa, esa consejería, esa metodología, se les pueda. Dar y otorgar ese servicio, y que nosotros también, como prestadores de servicio de salud, lo podamos hacer libremente. Entonces, para todas las adolescentes que nos están escuchando o que nos están mirando a través de la televisión y la radio de Morelos, vale mucho la pena que tú sepas que puedes asistir a una clínica de salud. No necesitas ser derechohabiente, no necesitas ir acompañada por madre, padre o tutora, necesitas. Ir y tener ganas de cuidarte y poder dar seguimiento y control a tu vida. Esto es parte de una política pública en Morelos que con normas y con una sociedad enfatizando los derechos de las y los adolescentes, estamos tratando de dar mayor y mejor servicio, doctora. Sí, de hecho, bueno, nosotros dentro de lo que es el programa de salud reproductiva para adolescentes, tenemos una de las estrategias que son los módulos de servicios amigables. Ahorita tenemos 20 en el estado, están repartidos en diferentes este, centros de salud, pero estamos tratando que por lo menos la, el, el, cómo actúan los trabajadores de cada unidad de salud sean empáticos con los adolescentes. Aquí, ¿qué es? Que, bueno, por ejemplo, si se acerca un adolescente, pues se le apoya a veces. Eh, salen de su, a su receso y se pueden escapar al centro de salud, y que lleguen y que les digan, no, no te podemos atender, pues el chico se desanima y ya no regresa. Lo que estamos tratando es que si el chavo se dio la oportunidad de salirse de escapadito del recreo y va y solicita información, se le otorgue para que igual él sienta esa, esa empatía, esa confianza de poder volver a regresar. Y lo más importante es que se le otorgue el servicio. Si tiene alguna duda, si tiene alguna solicitud, se le pueda otorgar este lo que él requiere en ese momento. Pues es una muy buena noticia saber que la adolescencia en Morelos puede asistir a una unidad de salud y con ello solicitar desde charlas hasta métodos de prevención de embarazo adolescente. Sí, sí de hecho eso es lo que buscamos, que por ejemplo ese, estos métodos los acerquemos a los adolescentes y que ellos puedan decidir libremente y con eso pues tener un proyecto de vida que puede ser pues, a largo plazo muchas cosas pues las y los adolescentes pueden sentirse amparados con sus derechos a una vida saludable, a no interrumpir su vida por tener un embarazo no deseado. Y esta es una parte importante. Si alguien está sufriendo porque no encuentra información, porque no encuentra compañía, pueden buscarlo en estas unidades de salud, siéntanse cómodas y con libertad para ir a a buscarlo para ir a este encuentro en alguna unidad de salud. Estos son hospitales básicamente y desde las fachadas los podemos reconocer en todo el estado. Inclusive eh, hay unidades que no tienen el módulo, pero ellos mismos te canalizan a donde estaría el módulo, que estaría más cerca al, al domicilio del adolescente o a la institución. Los hospitales igual este, están con la instrucción de que si requiere algún adolescente apoyo a dónde canalizarlo. Este, igual tenemos todas las redes sociales en la página de Servicios de Salud también pueden encontrar el link y por ejemplo si hay alguna duda es acercarse al centro de salud más que esté más próximo a, al usuario y ahí le pueden este, dar la orientación y canalizarlo a donde le corresponde es gratuito es gratuito Toda la planificación familiar en el estado es gratuita. Así es que no tengamos dudas, no tengamos miedo y hay que acercarnos a buscar porque esto nos va a garantizar una vida saludable, un, un plan de vida que podemos ir respetando y encontrar pues nuestros rumbos Exacto. pertinentes. doctora Sheila te quiero hacer otra pregunta y esta tiene que ver con métodos. ¿Cómo son los métodos? La modernidad ha llegado también. Hablemos del condón, el condón femenino. ¿Qué, ¿Qué hay y qué ofrecen hoy los servicios de salud en Morelos para nuestras adolescentes principalmente? Bueno, pues en beneficio del estado nosotros tenemos el stock de toda la metodología anticonceptiva variado tenemos este métodos desde los que son mensuales bimensuales de larga duración pero que son reversibles y tenemos también inclusive los métodos que ya son permanentes eh, nosotros a las adolescentes les estamos recomendando la, el método dual que eso que es bueno que la el adolescente ocupe un método hormonal que nos va a ayudar a prevenir lo que es el, este, el embarazo mediante puede ser el parche, el implante, la inyección mensual, la bimensual, pero también les pedimos que ocupen el preservativo, puede ser el preservativo masculino o el preservativo femenino. Hablamos del condón, del condón. Con ello qué vamos a garantizar, bueno, pues con el método hormonal, pues que hay una prevención del embarazo y con el de barrera, que es el condón, vamos a prevenir las infecciones de transmisión sexual. A veces dejamos un poquito de lado y también las infecciones se presentan mucho en los adolescentes, pero eso como es, ay, fui a la farmacia y compré un tratamiento y pues, se me quitó un poquito, pues no lo estamos tratando como un embarazo, que es un poco más notorio. Al tener esta protección dual, lo que hacemos es aumentar el porcentaje de protección contra el embarazo, pero también ayudamos a prevenir las infecciones de transmisión sexual. Eso se lo recomendamos a todos. Y con esto, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues evitar las dos, las dos este, problemas de salud pública que tenemos. Entonces, por una parte, estamos cooperando desde las clínicas y hospitales a prevenir un embarazo no deseado. Y también alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces eh, se cubren dos, dos frentes muy importantes para brindar salud. Vamos a hacer una muy breve pausa. Enseguida regresamos. Estamos platicando con la doctora Sheila Jiménez Durán de Servicios de Salud Morelos y muy en específico para hablar de la salud sexual y reproductiva de las adolescentes. Enseguida regresamos. Voces Mujeres hoy platica acerca de la planificación familiar, también de la salud sexual y lo estamos enfatizando en adolescentes, gracias a la presencia de la doctora Sheila Jiménez Durán, que justamente ese es su trabajo y ahorita estamos reconociendo que hay gratuidad en los servicios, que no necesitas, y esto es gracias a las políticas públicas que se han implementado en el estado de Morelos, no necesitas ir acompañada de tu madre o de tu padre o de un adulto o de una tutora, puedes ir tú como adolescente a buscar esta... Salud sexual y reproductiva que, en el caso de planear y prevenir embarazos adolescentes, puede ser definitiva para el desarrollo de tu vida. Sheila, me estabas comentando acerca de métodos y hablabas de un método para empezar que es dual y tiene que ver con un tratamiento hormonal y con otro que le llamaste de barrera, como el uso de condón. Y entonces, por un lado, proteges eh, un embarazo, previenes un embarazo no deseado y otra, también te aseguras de no tener un contacto directo que genere una posible enfermedad de transmisión sexual. Sí, así es. De hecho el método dual es este pues es una recomendación que hacemos a todos los usuarios. El método hormonal ese es este, dependiendo de las características de la, de la paciente, es el que se le va a otorgar. A veces llegan con la idea de algún método, pero si por su historial clínico o por alguna enfermedad que ellas pa pa padecieran, no se le pudiera otorgar, se le presentaría la, la gama de otros métodos que tenemos y se le daría el más adecuado a su organismo. Entonces, en el método, pues, podremos ocupar desde los que son mensuales, los parches, los bimen, este, la inyección mensual, la inyección bimensual, o inclusive los que tienen una duración un poquito mayor, que es como el implante, que este, nos dura tres años, y el dispositivo medicado, que nos dura cinco años. Quiero preguntar acerca del implante. ¿Qué es esto? El implante es un dispositivo que se coloca, dependiendo de la es zurda o derecha, en, en el brazo, en la parte interna del brazo, que libera una hormona diario. Conforme pasa el tiempo, la hormona va teniendo un nivel de, de, del medicamento que va a estar circulando en sangre, lo que va a hacer que el ciclo menstrual se detenga y la paciente este, pierda como que se quede en stand-by, lo que es su capacidad reproductiva. Entonces es lo único que va a hacer eso, va a intervenir ese ciclo de la menstruación. ¿Es exclusivamente para mujeres? Sí, sí. Ese, el método del implante sí es exclusivo para las mujeres. Ahorita todos los métodos que tenemos, de hecho, que existen, son para las mujeres. No tenemos alguna tableta, alguna inyección que pudiéramos darle a nuestros hombres, hombres. morelenses. Hasta ahorita todavía no. Eh, se, en estudios se han tratado de crear algunos de estos para hombres, pero todavía no existe alguno que podamos decir, ya tenemos alguna tableta, alguna inyección para el hombre. Entonces, cuando hablamos de métodos para prevenir embarazos no deseados o para evitar enfermedades de transmisión sexual, estamos hablando de métodos que debemos usar las mujeres. Sí, en este caso sí. Todos los métodos que que, se, que existen eh, son de uso exclusivo de las mujeres. Lo que nosotros estamos buscando es que las parejas se, a, apoyen a esa decisión y también pues eh, sean Partícipes de esto y que también apoyan a la pareja, porque a veces la mujer dice: Ay, pues todo yo, todo yo, pero si ella siente en el soporte de su pareja, también el, el utilizar un método se hace un poquito menos difícil y pues lo ocupa la, la, la usuaria con más gusto. Y tenemos que hablar aquí un poco de la educación y de la cultura. Y si por una parte vemos que, que la mayoría de los métodos lo usamos las mujeres, pero un método que es tal vez de los típicos o convencionales como el condón, lo usan los hombres, podemos hacer estos ejercicios de pareja, en donde los dos y las, las dos personas nos estamos cuidando justamente para prevenir embarazos o para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Sí, de hecho en esa parte es como en la parte que podría cooperar un hombre en la relación al utilizar el preservativo. Es como, bueno, yo ya utilizo un método hormonal, ahora pues te toca ocupar el preservativo. Con eso podríamos completar lo que es la protección, se haría el método dual y pues estaríamos más protegidos. Culturalmente tenemos barreras y a veces creemos que el condón nos va a evitar sentir la totalidad de placer. ¿Esto es falso? Pues Muchas de las ideas que tenemos y los mitos, pues, realmente se generan en las cabezas de todos nosotros. Eh, el uso del preservativo no está comprobado que le disminuya el, la satisfacción a una relación sexual. De hecho, pues, únicamente es una barrera. Es muy delgado el, el, el plástico, el látex que su, se utiliza en los preservativos. Los que nosotros manejamos en la Secretaría de Salud son de muy buena calidad. Y, pues, realmente es como que la, la persona que dice, no, pues, es que voy a sentir menos. Pero no está comprobado el, el efecto. Y lo que sí está comprobado es su uso benéfico uh -huh. para evitar contagios. Exacto. Y no tenemos que pensar solo en sida. Hay otros contagios como papiloma y algunas otras enfermedades de transmisión que podemos prevenir con el uso del condón. Entonces deberíamos de incorporarlo más a nuestra cultura, incluso a nuestro placer de las y los chicos, de las y los hombres. Uh -huh. Sí, de hecho eso es lo que se busca, que sea... Esa, esa, esa vida sexual pero responsable, que realmente nosotros podamos disfrutar y ejercerla, porque es un derecho, pero que no tengamos la consecuencia de tener un embarazo y que eso ya genera mayores problemas, se rompe la dinámica familiar, inclusive a veces hay muertes por, por abortos ilegales, entonces todo eso es lo que tratamos de evitar, que sí exista esa salud sexual plena, que se disfrute, pero con responsabilidad. Pues muchísimas gracias, doctora Sheila Jiménez Durán, por darnos toda esta información que para empezar vence mitos, abre nuevas puertas, puedo sentirme satisfecha, sentirme protegida, si estoy informada y si sé también a dónde acudir, no solamente para remediar un, una acción de mi conducta, sino para prevenirla, para no interrumpir un plan de vida e incluso poder sentir acompañamiento como una fortaleza. Exacto. Sí, nosotros lo que buscamos es eso, que nuestros usuarios en el Estado puedan sentirse seguros de que estamos tratando de darle los métodos de mejor calidad, la información más actual, que no vamos a, a, a darles el método por dárselos, que les vamos a evaluar, que los vamos a revisar, que vaya a llegar con el médico y que le vamos a dar las opciones que ellos tienen para su beneficio. Para finalizar. ¿Tenemos un teléfono en el cual podamos tener información, podamos resolver dudas o incluso solicitar alguna consulta, alguna cita? Sí, tenemos el 777, el 310-1400. En ese número puede hablar todo, cualquier persona y solicitar alguna información. Eh, va a haber alguien ahí que les conteste. En caso de que no, se les regresa la llamada y cualquier duda que ellos tengan, nosotros lo podemos resolver. 310-1400. Perfecto. Pues muchísimas no, gracias por gracias. tu visita y por hacernos sentir una sociedad que en el marco de los derechos nos protege, nos hace sentir seguros y avanzar en el desarrollo de nuestra vida en general. Muchísimas gracias a la doctora Sheila Jiménez Durán de Servicios de Salud Morelos. No, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Yo me despido ya. Soy Susana Ballesteros, carpintero. Hasta luego.